Thank you very much. It's a privilege to be here. I have a good friend that you probably know, Willie Stanley, who's been advocating for this type of event his whole life. He's more of an Irish guy representing Ireland and Argentina rather than Argentine. He's not here, but we'll say hello when he comes. If it's okay with the panel, I'll speak in Spanish, because just because I prepare my speech in Spanish, and it will be worth for you to listen to me translating. So thank you for the invitation. Again, it's a privilege. And thank you to CARI, an institution that I belong to, and it's also an honor to be part of. Yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Soy secretario general y de Relaciones Internacionales. Y me preguntaban mis compañeros de panel cómo es trabajar las relaciones internacionales de una ciudad. Y les contestaba que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, como otras ciudades globales, es decir, con capacidad de alcanzar un posicionamiento internacional global, tiene la mayoría de los condimentos que uno encuentra para el posicionamiento internacional de un país. Tiene una identidad, tiene un reconocimiento global como tal. Ustedes probablemente les habrá pasado o habrán escuchado alguna vez que la gente dice: ¿dónde te fuiste de vacaciones? Me fui a Madrid. ¿Te fuiste a España? No, no, me fui a Madrid. Porque las ciudades tienden a separarse en términos de identidad de los países, con algunas características distintivas, y esas características distintivas se las da justamente su perfil económico, su perfil cultural, el capital humano que proyectan hacia el exterior. Para que tengan una idea, Buenos Aires es uno de los, probablemente el mayor receptor fuera de los Estados Unidos de estudiantes extranjeros de todas las Américas. Hay aproximadamente 70.000 estudiantes extranjeros estudiando en la Argentina. Y no solamente los hermanos latinoamericanos que vemos, además de estudiando, trabajando en alguna de las industrias del entretenimiento, la gastronomía, sino también muchos estudiantes extranjeros de países angloparlantes que vienen a la ciudad de Buenos Aires a estudiar español. De la misma forma que muchos asiáticos van a Australia, a Sydney, a estudiar inglés, Buenos Aires está crecientemente convirtiendo en un destino de privilegio para estudiar español. Decía que este es uno de los elementos que distinguen a la ciudad de Buenos Aires en el contexto internacional y le permiten proyectar un posicionamiento internacional. Pero yendo también al título del panel, economías inteligentes para un mundo interconectado. Una economía inteligente para un mundo interconectado requiere un gobierno inteligente, un gobierno que sepa adaptarse a la forma en que esas economías surgen y se desarrollan. Y el corazón de mi intervención va a estar en tratar de convencerlos que la noción de inteligencia de un gobierno, o los atributos de inteligencia de un gobierno, cambiaron sustancialmente respecto de lo que eran hace 20 años, 30 años. Hace 20 o 30 años, un gobierno inteligente era un gobierno que asumía una relación asimétrica con el resto de la economía, con el conjunto de la sociedad, porque esencialmente creía tener todas las respuestas. Creía saber más que el conjunto de la sociedad y los actores económicos. Entendía que tenía la capacidad de coordinar a esos actores económicos de una forma virtuosa para una estrategia de desarrollo nacional, por ejemplo. Creía que el nivel de acumulación de conocimiento en el gobierno, y voy a usar especialmente para los angloparlantes de forma indistinta gobierno y Estado, porque para los puristas de la ciencia política obviamente no es lo mismo. Creía que la acumulación de conocimiento que el gobierno llevaba adelante era, digamos, sustancialmente mayor a lo que los privados podían acumular. Era un gobierno que veía mejor la noción de futuro y de largo plazo que lo que los privados podían proyectar. Bueno, esta noción de gobierno inteligente cambió radicalmente o se dio totalmente vuelta. Un gobierno inteligente, y ahora me voy a referir a eso en el contexto de una ciudad, es esencialmente aquel que asume que no tiene todas las respuestas. Aquel que asume que en la sociedad hay actores mucho más dinámicos que la capacidad del gobierno para movilizar recursos, que tienen una capacidad de innovación sustancialmente mayor a lo que la dinámica burocrática y las capacidades del gobierno permiten. Un buen ejemplo para esto, quizás uno no muy feliz, pero que refleja esta carrera que el gobierno siempre pierde con los privados en la innovación, son la burbuja financiera generada en Wall Street previo a la crisis. Todos los productos derivados financieros que empezaban con alguien poniendo plata en el banco y terminaban multiplicándose por 100 o por 1000 a través de distintos productos, suponían una capacidad de innovación de los privados en el sector financiero mucho mayor a la capacidad de entendimiento y de regulación que el gobierno tenía para justamente poder arbitrar virtuosamente la creación de una burbuja que algún día iba a explotar. Y como ese ejemplo, hay cientos de ejemplos en donde los privados siempre innovan más rápido que lo que el gobierno tiene en capacidad para poder entender esa innovación. Por lo tanto, el gobierno inteligente es el gobierno que se sube a esa innovación y no trata de frenarla. Hoy tenemos un ejemplo en la ciudad de Buenos Aires muy significativo para los que vivimos acá, lo ven y lo viven en los diarios, que es la posible instalación de Uber. Algo que un tipo de conflicto entre innovación y regulación que se reprodujo en varias ciudades lo arbitraron de forma distinta, finalmente siempre terminan en el mismo cuadrante que es Uber con algo de regulación, aunque empiezan todos en el mismo cuadrante inferior, Uber por las malas, sin nada de regulación, y muchas veces con conflicto con los taxistas y quienes están en la industria del traslado. El desafío es cómo transitamos desde el cuadrante inferior izquierdo al cuadrante superior derecho, entre regulación y conflicto, con el menor nivel de conflicto social posible. Ahora, desde un gobierno, plantearse frenar esa innovación es como intentar tapar una ola con la mano. Uber, distintos casos de economía colaborativa como Airbnb, probablemente lo conocen, es este sitio a través del cual los particulares ofrecen sus casas en alquiler para turistas a partir de una plataforma. Yo lo he usado en New York, lo he usado en países de Europa. Compite absolutamente contra la industria de la hotelería, pero sin embargo en los países donde supieron arbitrar una regulación virtuosa son las cadenas de hoteles las que están empezando a proveer servicios de lavandería y de limpieza para las mismas casas en donde van los turistas. ¿Por qué? Porque el particular no puede proveer. Entonces, ahí tienen una innovación en dos pasos, finalmente virtuosa para la economía y para los jugadores que ya estaban, que de otra forma si no pondría en un conflicto irresoluble la regulación del gobierno con la capacidad de innovación. O lo que está pasando con, por un lado, restricción al transporte particular, que en todas las ciudades del mundo encaramos, nosotros en la ciudad decimos, sin vergüenza, que queremos hacer una guerra al auto particular. Guerra al auto particular porque nos gustaría tener tal transporte público que todos los que estamos acá elijamos el transporte público por toda la economía de escala que, como saben, eso genera. Sin embargo, la forma virtuosa en que ciudades como San Francisco, por ejemplo, están arbitrando esa guerra al transporte público, pero también las necesidades de cada tanto contar con un auto particular, son las iniciativas de car sharing, a partir de la cual uno se sube a una plataforma de internet y con sus datos forma parte de un club para el uso de un auto. De un auto que uno lo puede necesitar para ir al supermercado, para hacer un paseo con la familia, lo busca, lo georreferencia en algún lugar de la ciudad, va donde está el auto estacionado, con un código numérico, abre la cerradura, la llave está dentro, lo prende, lo usa, lo deja en cualquier otra parte de la ciudad le cobran a través de la tarjeta de crédito y mañana viene otro a usarlo. Eso es una forma virtuosa, como decía antes, de hacer convivir la regulación y la política pública del Estado a favor del transporte público con la razonable vocación de particulares de cada tanto usar un auto. Un gobierno inteligente es un gobierno que sabe leer y subirse esas innovaciones desde una regulación virtuosa y no pretender quedarse en el pasado y frenarlas. Un gobierno inteligente es un gobierno que co-crea política pública con la sociedad. Y les voy a poner un ejemplo muy, dos ejemplos muy micro, pero que ilustran bien esta noción de co-creación. Ustedes saben que es muy famoso en Brasilia, una ciudad cartesianamente diseñada, que en los, digamos, en las manzanas en donde hay rectángulos perfectos de camino asfaltado, en general hay diagonales entre un vértice y el otro hechas a pie y que generan caminos de tierra por quienes los transitaron. ¿Por qué? Porque la gente en general sabe que la línea más corta entre los puntos es una diagonal, entonces camina por la diagonal. Hay ciudades de Japón que diseñan los trazados de sus caminos a partir de los caminos que la misma gente diseñó caminando, y parece una noción muy intuitiva pero muy radical en términos de pensar que la gente caminando probablemente sabe más que el planificador central haciendo estructuras perfectamente cartesianas. Y un segundo ejemplo que lo estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Hace algunos años, porque esto ya no venía de este gobierno, digamos, del gobierno del actual presidente Macri, había una decisión muy fuerte de mejorar las condiciones de habitabilidad de las plazas para los adultos mayores, que esencialmente, entre muchas otras cosas, pasaban por aumentar la cantidad de bancos para que los adultos mayores puedan sentar, charlar, disfrutar de la plaza. Y así llenaron las plazas de bancos. El problema es que nadie pensó en que esos bancos, de la forma en que históricamente estaban diseñados, no estaban aptos para que los adultos mayores los pudieran disfrutar, porque les cuesta sentarse, porque pueden quedar bajos, porque pueden quedar altos. Entonces armamos en la ciudad de Buenos Aires un consejo de adultos mayores que prueba bancos. Pero prueba bancos quiere decir que le damos distintos prototipos, los prueban y nos dicen me gusta, no me gusta, le falta esto, le falta lo otro. Y está por salir la primera producción de bancos a partir de la co-creación con nuestros adultos mayores, que ojalá tengan mejores condiciones de sentabilidad, es una palabra que no existe, que lo que tenían antes. Esto que funciona para el nivel micro, también funciona para cuestiones, si ustedes quieren, mucho más trascendentes en términos de una estrategia de desarrollo. Hace poco creamos en la ciudad el Consejo Asesor de Innovación. Les cuento algo especialmente para nuestros amigos irlandeses. En Latinoamérica existen 5 unicornios. Si no lo saben, los unicornios son las empresas de base tecnológica que en poco tiempo alcanzan al menos $1.000 millones de evaluación. En Latinoamérica existen 5 unicornios. 4 de ellos fueron creados en la ciudad de Buenos Aires. Algunos de los que ustedes probablemente conozcan, Globant, Mercado Libre, Despegar, OLX, y el quinto es de Brasil. Por lo tanto, en la ciudad de Buenos Aires hay algo, un ecosistema emprendedor, un determinado capital humano que favorece la creación de esas empresas de base tecnológica. Bueno, llamamos a todos esos creadores y a otros que tienen empresas que quizás no valen $1.000 millones, pero tienen un porcentaje de mercado muy importante, y nos están ayudando a crear toda la estructura de apps, de aplicaciones móviles de la ciudad de Buenos Aires. La idea que está detrás de esto es que la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, asume y reconoce que no hay forma que desde nuestra burocracia y con la mejor intención posible podamos competir contra esa capacidad de innovación y de conocimiento que nuestro propio sector privado tiene. Y así estamos creando algunos de los apps más importantes e incluso desarrollando con ellos un programa de mentoreo para emprendedores de primer proyecto en la ciudad de Buenos Aires. Con esto yo quiero ejemplificar esta idea de que la inteligencia de un gobierno pasa hoy mucho más por el supuesto y el reconocimiento de que no tiene las respuestas y debe salir a preguntarlas donde hay más inteligencia, que la vocación fallida de poder dar la respuesta a todos los problemas. Un gobierno inteligente es un gobierno que reconoce economías de aglomeración que necesitan algún empujón más del Estado, alguna promoción más del Estado para ocurrir. En la ciudad de Buenos Aires es lo que nosotros llamamos distritos espaciales dedicados a algún tema en particular. Si no fueron, les sugiero que vayan a la nueva sede del gobierno en Barracas. Barracas es uno de los lugares menos desarrollados de la ciudad, es el sur de la ciudad, en donde hubo una decisión muy avisada de quienes en ese momento tomaron la decisión de trasladar la sede del gobierno a ese lugar, y lo hicieron a través de la instalación del gobierno en un edificio de primerísima generación diseñado por Lord Foster, Sir Foster, el mismo arquitecto que diseñó, muchos de ustedes lo habrán conocido, la cúpula del Parlamento Alemán, que es toda de vidrio. Ahí en la cúpula del Parlamento Alemán Sir Foster quiso reproducir, entre los rayos de sol y el vidrio, el fuego de cuando Hitler lo había quemado. Bueno, Sir Foster diseñó el edificio del gobierno de la ciudad, y junto con el edificio del gobierno de la ciudad se creó lo que se llama el distrito tecnológico. El distrito tecnológico hoy alberga 210 empresas de base tecnológica, entre las que están en Hewlett Packard, estamos negociando con los colegas chinos de Huawei para que traigan todo su research and development y training para Latinoamérica. Están las consultoras más de las Big Five instaladas, y hace 2 semanas inició sus clases el ITBA. El ITBA es la escuela de ingeniería, una de las 2 más importantes junto con la Universidad de Buenos Aires de la Argentina. El nivel de transformación que la aglomeración de economías tecnológicas genera para esa área hubiera sido mucho mayor, es mucho mayor que cualquier estrategia de redevelopment que el gobierno podría haber iniciado con transformaciones urbanas. Uno está llevando una economía en serio a ese lugar, porque los ingenieros comen en algún lugar, porque las empresas necesitan ingenieros, pero también personal administrativo y técnico, y en muchos de los casos a la instalación de las empresas le sigue o la precede un convenio con la ciudad para que una porción del trabajo que esas empresas van a generar esté originado en la economía del área, digamos. Lo mismo ocurre con el distrito audiovisual de Palermo y de Dorrego. La verdad que ese distrito no lo inventó el gobierno, porque las productoras de televisión se habían instalado ahí mucho antes de que este u otro gobierno llegue, pero el gobierno reconoció que había una posibilidad de escala y aglomeración y creó el distrito audiovisual que, como siempre decimos, en términos de posicionamiento de la ciudad, no debe competir contra otras localizaciones para empresas audiovisuales de la Argentina. Lo que debe proponerse es competir contra Hollywood, competir contra India. La política de distrito de un gobierno no pasa tanto por la competencia a nivel federal en un país como la Argentina, sino para proyectar esa clusterización de la economía a nivel internacional. Creo que my time is over. So I have 30 seconds. Finalmente, un punto que conlleva todo un desafío para los gobiernos. Un gobierno inteligente es un gobierno que asume también que la sociedad civil y el sector privado pueden hacer con la información que el gobierno genera mucho más que lo que el gobierno puede hacer. Por lo tanto, un gobierno inteligente es un gobierno que pone a disposición de la sociedad permanentemente nuevos sets de información sobre usuarios, servicios, características económicas de un lugar. En la ciudad de Buenos Aires estamos creando el Disclosure Day. El Disclosure Day va a ser una fecha cada año en la cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone a disposición de la sociedad nuevos sets de información. Para ponerlo como un ejemplo, el día que la evaluación de calidad educativa de las escuelas, la próxima, esté terminada, en el día del Disclosure Day, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a poner disponible en internet los resultados de evaluación educativa de cada escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Quizás muchos de ustedes se imaginen lo que va a pasar ese día, digamos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a poner en internet el mapa georreferenciado de las acciones que las empresas de servicios públicos llevan en toda la geografía de la ciudad y que conllevan la rotura de veredas. Porque necesitamos, como gobierno, que sea la sociedad la que nos ayuda a controlar a las empresas que muchas veces son responsables de la rotura de veredas. Son ejemplos muy locales, I know, but very important for people that live here in Buenos Aires. Y así con otros sets de información, en algunos casos mucho más estratégicos, como por ejemplo, quizás uno de los más estratégicos de todos, el listado de todas las compras públicas que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y no solo el listado, sino también las ofertas que recibe. Se trata de crear, en algunos casos, mercados más perfectos en términos de la generación de información que haga de la competencia un determinante más importante del mejor outcome de ese mercado. Al mismo tiempo, esta idea del gobierno abierto y la puesta a disposición de información, hay que reconocerlo, genera desafíos que tienen que ver con la privacidad de los datos, genera desafíos que tienen que ver con propiedad intelectual o información sensible para las empresas. Muchas veces efectivamente una empresa hace una propuesta técnica que supone un alto valor en su formulación y un gobierno estaría faltando a una condición de cuidado de ese valor agregado generado por la empresa si lo hace público. Dicho esto, la opción por el gobierno abierto siempre es mayor que la opción por un gobierno cerrado en términos de información. Bueno, un gobierno inteligente es eso. Gobierno que asume que no tiene todas las respuestas, que pone información a disposición del público, que co-crea acciones con la sociedad y que en vez de pretender parar la innovación, se sube y genera una regulación más virtuosa. Muchas gracias.